El ambiente era tenso, los anfitriones tienen un carácter bastante fuerte y además le comentó a la amiga que la casa estaba sucia y desordenada. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Me soy Cane Flix Flixer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso de Australia que os pondrá los pelos de punta. Y es que os traigo la historia de Ramis Yonucci, a quien el alquiler de su Airbnb le costó la vida. Pero antes de empezar, sí, lo sé, sigo con dos micros. Y puede que el audio falle en algún momento, pero oye, no sé qué micro pillarme, no me decido y no tengo ni idea. Entonces, de momento seguiremos así, ¿vale? Yo lo siento, pero es lo que hay. Y bueno, ahora sí que sí, no me rollo más. Y si queréis saber qué le pasó a Ramis, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. La noche del 25 de octubre de 2017 se aconteció uno de los crímenes más atroces de la historia de Australia. Un hombre llamó a las autoridades para informar de que un terrible crimen había tenido lugar en su propia casa. Pero en realidad esta llamada no tenía nada que ver con lo que os podáis imaginar. La persona que llamaba no era testigo de nada, sino más bien uno de los agresores. Y no llamaba para confesar lo que había hecho y pedir perdón, sino más bien para que la policía fuera y le diera la razón. En su mente, esta persona estaba 100% segura de que lo que había hecho era justicia y que, por tanto, la policía estaría de su lado. Y es ahí donde empieza el siniestro caso de hoy. Para conocer la historia de hoy, debemos desplazarnos hasta Brighton East, en Melbourne, Australia. Desde hace bastante tiempo en esa zona, varias personas alquilaban sus casas. Contactaban con agencias, las alquilaban por semanas, meses, temporadas. Y en un principio todo les iba bien. Había contratos legales firmados, acuerdos, y todo estaba por escrito. Si querías alquilar tu casa, esa era la mejor opción. Pero si querías alquilar una pequeña habitación, el porcentaje que te quedabas era muy pequeño. Con lo cual mucha gente ni se lo planteaba. Fue entonces cuando aparecieron aplicaciones que daban muchas más facilidades. Y entre ellas se encontraba Airbnb. Los amigos Jason Colton, Craig Levi y Ryan Smart pensaron que esta era una muy buena idea. Conocían a personas que habían alquilado habitaciones usando Airbnb y la experiencia había sido buena. Así que en 2017 decidieron lanzarse a la piscina. Vivían los tres juntos en una residencia muy espaciosa de 4 dormitorios y 3 baños. Y como es lógico, les sobraba una habitación. Así que decidieron recurrir a Airbnb para encontrar al inquilino perfecto. Hasta aquí todo parece genial. Tres amigos que se llevan bien, que están de acuerdo en esto. Pero la gente que vivía cerca de ese lugar no decía cosas buenas. Y aseguraban que ni locos vivirían con ellos. Y es que había rumores que decían que en esa casa se movía mucha droga y había muchas peleas. Se escuchaban gritos, golpes, amenazas. Y en más de una ocasión, los vecinos reportaron que olía marihuana. De hecho, la policía acudió en varias ocasiones por denuncias anónimas. Denuncias que al final no llegaban a ninguna parte. Pero antes de continuar, conoceremos a todos los anfitriones de menor a mayor. El más joven era Craig Levi, de 36 años. Según las fuentes consultadas, la casa era suya y por tanto el alquiler lo gestionaba él. Pero ese tema se discutía en equipo. Craig trabajaba como chef en un restaurante y su vida era el trabajo. No tenía pareja, no tenía aficiones, su mundo entero era el trabajo, nada más. Así que podríamos decir que la presencia de otro compañero en esa casa no le iba a molestar. El siguiente era Ryan Smart, de 37 años. Y aquí es cuando la historia empieza a oscurecerse. Ryan fue uno de los hijos de un matrimonio desestructurado. Sus padres eran alcohólicos y también tenían problemas de depresión. Su padre le abandonó cuando era muy pequeño. Y su custodia pasó a manos de su madre, quien al mismo tiempo también tenía problemas. Debido a la presión que estaban sufriendo, una de sus hermanas acabó ingresada en un hospital psiquiátrico. Y él poco a poco se fue hundiendo más y más.
De los problemas emocionales, tampoco podía mantener un empleo estable. Tenía empleos temporales, a media jornada, de muy corta duración, y tampoco era capaz de mantener una pareja por mucho tiempo. Y ya para acabar, tenemos al mayor de los tres anfitriones, Jason Colton, de 41 años. Jason tuvo una infancia prácticamente perfecta, buenos padres, buenos colegios y un futuro prometedor por delante. Pero a los 20 años, todo cambió. Durante unas vacaciones, conoció a una mujer de origen noruego y la chispa saltó de inmediato entre ellos. Jason estaba tan enamorado que decidió que no podía vivir sin ella. Así que hizo las maletas y se fue de cabeza a vivir al país de esa mujer, convencido de que era el gran amor de su vida. En Noruega consiguió empleo como profesor, hizo nuevos amigos, se mudó con su chica y al poco tiempo tuvieron un hijo. Todo aparentaba ser perfecto, pero Jason mostró su auténtico rostro. Se mostró como un hombre violento, controlador, celoso, posesivo y empezó a buscar peleas en la calle y en los bares. Se emborrachaba, buscaba el enfrentamiento, se metía en líos y la policía lo arrestó hasta en 4 ocasiones. Su mujer, harta de todo esto, le denunció y se quedó con el hijo. Y mientras tanto, Jason seguía metiéndose en líos y en mitad del caos decidió empezar a compartir piso. Una noche de 2013, este hombre salió a beber y al volver a casa se coló en la habitación de uno de sus compañeros mientras este estaba durmiendo y sin ninguna explicación se abalanzó sobre él, le agarró del cuello y le golpeó en varias ocasiones. Nadie se explicaba qué narices le había picado a Jason, pero la respuesta de la justicia fue rápida y fulminante, y es que lo mandaron 5 meses a prisión y tras cumplir solo 3 lo deportaron a Australia. Como os he comentado anteriormente, lo más normal en Airbnb es alquilar una casa completa. Una casa pequeña, grande, con pocas habitaciones, con más. No es común alquilar una sola habitación. Pero lo que estos chicos ofrecían era una ganga. Y es que alquilaban una habitación muy espaciosa, completamente amueblada, por $30 la noche. La casa en la que vivían era muy grande. Y la zona en la que estaba la casa era también muy buena. Transporte público cerca, centros comerciales... En realidad era muy buena oportunidad. Pero sus reseñas eran terroríficas. En internet los huéspedes decían que en esa casa se sentían muy inseguros, que había tensión con los anfitriones, que la casa estaba sucia, que nunca estaba recogida. Y cuando dejaban el cuarto solo, al volver, sus cosas estaban movidas y en algunas ocasiones les habían robado. De hecho, para que os hagáis una idea, os voy a leer 2 pequeñas reseñas. No encontré instalaciones apropiadas para una mujer, ya que no había cerradura personal en la puerta de la habitación. Mejor forma de pasar la noche. Compra un martillo de $50, machácate la mano con él y ve las urgencias del hospital. Y ahora os preguntaréis, ¿y por qué narices la gente sigue yendo allí? Y la respuesta es muy sencilla. Y es que en la zona los alquileres eran muy caros. No todo el mundo podía pagarlos. Y esa habitación por $30 a muchos les parecía un regalo. Puede que el ambiente fuera malo, que fuera tenso, pero muchos no podían pagar otra cosa. Y entonces llegó un huésped que lo cambió todo, Ramis Jonucci. Ramis Jonucci nació en Melbourne el 24 de julio de 1981. De su familia no tenemos apenas información, pero lo que sí sabemos es que tenía una hermana y que sus padres siempre le quisieron con locura. Sus seres queridos era una persona maravillosa. Era dulce, cariñoso, divertido y todo le parecía gracioso. Encontraba lo bueno de todas las personas nada más conocerlas y era alguien muy confiado. Como se puede ver en sus fotos, siempre fue una persona muy alegre. Tiene una buena familia, buenos estudios. Y en cierto momento de su vida, conoció a quien él creía que era su amor verdadero. Se fue a vivir con este hombre y llegó a pensar que algún día formarían juntos una familia. Pero tras 8 años saliendo, esta relación se rompió. Y Rami se ha obligado a hacer las maletas y a volver a vivir en la casa de sus padres. Se sentía mal consigo mismo. Y entró en una espiral de oscuridad. Empezó a beber, a consumir drogas. Y por más que sus seres queridos hicieron por ayudarle, no había forma alguna de conseguirlo. Aún así, sigue siendo el mismo de antes y su hermana no podía dejarlo solo. Así que lo llevó a un hospital para que tratasen sus adicciones. Por desgracia, no era un simple tratamiento y ya está. Ramis tiene que poner de su parte y si no lo hacía, no se curaría. Y estaba tan mal que no podía colaborar. Estaba deprimido, hundido, con ansiedad. Y por más que lo intentara, siempre recaía. Poco a poco los problemas fueron a más. Y a veces cuando consumía, tenía arranques violentos.
y sus padres, hartos de todo, lo echaron de casa. A partir de entonces, Ramis durmió en su coche. A veces en su coche, a veces en casa de un amigo, de un conocido. Pero en 2017 decidió que tenía que parar. Quería empezar de cero y volver a ser el de siempre. Así consiguió un empleo como albañil y en octubre de ese mismo año buscó un hospedaje ubicado muy cerca de la obra en la que estaba trabajando. Preguntó a la gente, amigos, a conocidos, vio agencias y vio que el tema estaba muy caro. Así que mirando en Airbnb encontró una habitación en Brighton East por tan solo $30 la noche. Aquello era una ganga. Y aunque tenía malas reseñas, era una buena oportunidad. Como os comenté antes, Ramis siempre veía lo bueno de las personas. No era desconfiado, era muy abierto, muy tranquilo. Y de inmediato le escribió al dueño. En un principio se quería 3 noches, lo que ascendería a unos $90. Hizo la reserva por internet, se presentó en el lugar, conoció a los anfitriones y se instaló en la habitación. Pero de inmediato sacó el móvil y le comentó a una amiga que tenía malas vibraciones, que sentía que en esa casa algo iba mal. El ambiente era tenso, los anfitriones tienen un carácter bastante fuerte y además le comentó a la amiga que la casa estaba sucia y desordenada. Si vas a coger un huésped, lo mínimo que puedes hacer es tener la casa decente, un poco ordenada, un poco limpia, presentable. No vas a recibir a nadie con la casa patas arriba, eso no tiene ninguna lógica. Y la amiga, ante las palabras, le dijo a Ramis que se fuera de inmediato, que buscara otro sitio, que ya lo encontraría. Pero Ramis quería darles una oportunidad. Solo serían 3 noches y esa habitación era una ganga. Con lo cual, la amiga se calmó un poco y le dio su apoyo. Los días pasaron y el ambiente seguía siendo bastante tenso. Pero Ramis se llevó muy bien con Craig Levy, el cual tenía su misma edad, 36 años. Los dos compartieron un poco sus experiencias. Craig le habló de ser chef, Ramis de lo que estaba pasando. Y aquí llegan dos versiones de los hechos. La primera es que Ramis le pidió a Craig que dejara quedarse unas cuantas noches más y que por estas pagaría $210. Pero eso sí, que no podría pagarle hasta acabar la semana, ya que su jefe no le pagaría hasta entonces. Y la segunda es que Ramis fue sincero con Craig. Ya había pagado las anteriores 3 noches, pero por desgracia no tenía dinero para más. Le mostró su cuenta bancaria y Craig vio que solo tenía $10. Sin embargo, tenía un trato para él. Le pedía quedarse varias noches más completamente gratis, pero a cambio de limpiar su casa a fondo. Toda la casa era un desastre. Estaba llena de basura, sucia, desordenada. Y Ramis, a cambio de dormir gratis, se comprometió a limpiarla. A lo que Craig estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, la casa era suya y él gestionaba los alquileres. Sea como fuere, Craig aceptó. Ramis le caía bien y solo se iba a quedar hasta el final de la semana. Pero con el paso de los días, parece que Craig cambió de opinión. El 25 de octubre de 2017, Jason y Ryan le dejaron las cosas claras a Craig. Ellos querían el dinero por adelantado y no les importaba nada lo que estuviera pasando Ramis. Craig y él no dejaron nada por escrito y por tanto, si tenía que pagar, no lo haría. No había ningún papel de por medio, todo era de boca y quizás esta persona nunca se iría. Así que hicieron presión para que Craig hablara con él y o consiguiera dinero o lo echara. Hicieron presión, insistieron muchísimo. Y Craig se dirigió a él y le pidió que hiciera las maletas y le pagara. Y es en este punto cuando empieza el gran problema. Algunas fuentes dicen que Craig sabía que Ramis no tenía dinero y que por tanto no podía pagar. Pero otras dicen que es en este momento cuando Ramis dice que no puede pagar y Craig pierde los nervios. Le dice que tiene exactamente 2 horas para hacer las maletas y dejar la habitación, porque si no lo hace, llamará a la policía. Y el hombre, al escuchar esto, acepta sin más. Sobre las 6 de la tarde más o menos, Jason Colton y Ryan Smart se van de la casa en dirección a un pub local. Están muy cabreados, ya no pueden más con esta historia y simplemente quieren beber. Y mientras ellos están fuera, Craig se queda en la casa ayudando a Ramis. Hacen las maletas juntos, recogen el cuarto, pero en cierto momento Craig se cansa. Así que deja al sujeto y se mete en su cuarto para jugar a la Xbox. Se sumerge de lleno en el juego y cuando acaba la partida va a ver qué tal va Ramis. Y ahí se da cuenta de que apenas ha avanzado. Poco a poco Craig se va poniendo más y más nervioso. No sabe qué hacer, qué decirle a este hombre, cómo echarlo. Y entonces, Jason le llama por teléfono para preguntarle si ese huésped ya se ha ido. Pero Craig le dice que no. Comentan un par de cosas, están los dos un poco molestos y después cuelgan sin más. Pero con el paso de los minutos, Jason llama otra vez. Y Craig responde lo mismo.
que Rami Jonuzzi sigue haciendo las maletas y que a él le parece que tarda aposta. Y Jason, al escuchar esto, se cabreó muchísimo. Pero justo después de colgar, Rami le llamó diciendo que ya lo tenía todo recogido y que por favor revisara el cuarto para ver que todo estaba correcto. Craig revisó todo y le dijo que no había problemas, que ya se podía ir, pero que antes de hacerlo, le devolviera las llaves de la casa. Pero él no podía hacerlo. Parece que dos días antes, Ramis se metió en un lío. Algunas páginas dicen que se metió en un altercado en un bar y otras ni siquiera lo mencionan. Pero sea como fuere, este hombre fue detenido y llevado a comisaría. Y todas sus pertenencias, entre las cuales estaban las llaves, fueron confiscadas. Estuvo unas horas allí, después fue sacado. Pero sus pertenencias no le fueron devueltas. Y por tanto, las llaves estaban perdidas. Ante esta respuesta, Craig perdió los papeles. No tiene las llaves, no podía pagar, no se iba a tiempo. Y para calmarlo un poco, Rami salió al jardín para llamar a su jefe, para ver si de algún modo podía pagarle por adelantado. Si el jefe le pagaba, él podía pagarle a Craig. Pero si no lo hacía, seguía sin tener dinero. Agarra el móvil, se va al jardín y en ese momento llegan a la casa Jason y Ryan. Jason se queda con Craig y Ryan se mete en su habitación. Rami volvió al salón sobre las 8 y 10 minutos de la tarde y en ese momento empezó el caos. No queda claro qué pasó en realidad, si el jefe respondió, si no lo hizo, si aceptó pagarle por adelantado, si se negó. Pero según Jason, Rami le miró mal y ante eso perdió los papeles. Se abalanzó sobre Rami, lo empujó contra la pared y lo estranguló con el antebrazo, cosa que lo dejó inconsciente. En ese momento lo golpeó en la cara en repetidas ocasiones y Craig se unió a él. Los dos le golpearon sin parar mientras le insultaban y hacían tanto ruido que Ryan salió de su cuarto y también se unió a ellos. Los tres amigos vieron correcto golpearle y cuando recuperó la consciencia siguieron haciéndolo. Le insultaban, le empujaban, le daban puñetazos, patadas y entre los tres lo sacaron al jardín y continuaron. En sus mentes lo que estaban haciendo era justicia. Creían que Ramis merecía todo eso por no pagar $210 y no devolver la llave. Es más, incluso cuando le estaban golpeando, Craig robó su teléfono móvil, lo desbloqueó y miró la aplicación del banco. Porque realmente no se creía que no tuviera dinero. Y en realidad, en esa aplicación, solo tenía $10. No tenía nada más. Ramis estaba siendo sincero. Pero Jason seguía sin creérselo. Así que fue al coche de Ramis y lo registró. Buscó dinero en efectivo, tarjetas y al no encontrar nada, tomó dos elementos, un estuche metálico y una llave inglesa. Con dichos objetos en las manos, volvió al jardín y una vez allí hizo dos cosas. Primero, agarró el estuche y abrió de Ramis con este. Y en segundo lugar, usó la llave inglesa para golpearlo en repetidas ocasiones en la cabeza. Cuando esto acabó, Craig entró en la casa y llamó a la policía, pero esta llamada fue de lo más extraña. Quería contarles un poco lo que había pasado, pero por supuesto desde su punto de vista. El punto de vista de una persona que agredió a otra por justicia. Ni él, ni Jason, ni Ryan se arrepentían de lo que habían hecho y esperaban que la policía estuviera de su parte. Pero evidentemente nada más llegar a la casa, estos tres hombres fueron arrestados. Y en cuanto a Rami Jonuzzi, fue declarado muerto a las 9 y 13 minutos de la noche del 25 de octubre de 2017. La autopsia reveló que Ramis sufrió una rotura de nariz, hematomas y abrasiones en la cara y lesiones que indicaban una presión sostenida en la zona del cuello. Pero lo peor es que la causa de la muerte no quedó clara. En primera instancia se creyó que fue compresión en el cuello, pero también tenía graves traumatismos craneoencefálicos y los pulmones estaban encharcados. Tras el examen exterior, se analizó el organismo de Ramis Jonuzzi y se descubrió que antes de morir consumió varios tipos de drogas, pero las cantidades eran moderadas, con lo cual consumió voluntariamente. Este caso apareció en todos los medios, tanto australianos como internacionales, y mucha gente se preguntó si alquilar por Airbnb era realmente seguro. Se hicieron debates, críticas en internet, en foros, por la radio, por televisión. Ante tanta presión mediática, el representante de Airbnb se ha obligado a manifestarse públicamente. Hemos eliminado esta casa de nuestra plataforma y cooperaremos plenamente con las agencias de aplicación de la ley en su investigación. Pero ante estas palabras, la gente se quejó aún más. Y es que parece que esa habitación fue denunciada en varias ocasiones. La gente que se quedaba allí reportaba el anuncio. Decían que era insalubre, que te robaban, que te amenazaban, que había tensión. Pero la aplicación de Airbnb
se negaba a escuchar. Decían que el anuncio no incumplía sus normas y que por tanto no lo iban a borrar. Pero lo peor del caso aún está por llegar. Y es que cuando los sujetos fueron arrestados, los tres fueron interrogados. Y los tres estaban de acuerdo en lo mismo. Y es que lo que habían hecho era justicia. Craig y Ryan estaban más tranquilos, pero Jason seguía muy alterado. Repitió en varias ocasiones que Ramis era una basura y que además él lo empezó todo. Que la propia víctima empezó la pelea, que devolvió los golpes, que pegó más que nadie. Pero la autopsia decía algo completamente distinto, y es que este hombre no se pudo defender. Eran 3-1. El simple hecho de planteárselo era algo imposible. Parece que los tres acusados pensaban igual, pero la confesión de Jason quedó grabada y fue presentada en el juicio a modo de prueba, cosa que estremeció a toda Australia. La jueza Elizabeth Hollingworth fijó para los tres acusados un periodo de libertad condicional de 8 años, y en septiembre de 2018 se llevó a cabo el juicio. Tanto Craig Levi como Ryan Smart se declararon culpables de homicidio involuntario. Ryan recibió una sentencia de 9 años en prisión con un periodo de libertad condicional de 6 años, y Craig una de 7 años y medio con una pena mínima de 4 años y medio. Y en cuanto a Jason Colton, las cosas eran un poco más complicadas. Si jurado decidía que era homicidio involuntario, pasaría 20 años entre rejas, pero si decidían que era asesinato, podía caerle cadena perpetua. Todos los medios hicieron eco de esto. Hablaban de cadena perpetua, de 20 años, de una gran condena. Pero según las fuentes consultadas, solo le cayeron 11 años de prisión. 11 años más cursos de control de la ira. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que las sentencias fueron justas? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya parecido tan interesante como a mí y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que las sentencias fueron justas? Y la palabra secreta es habitación. Deja habitación aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, entre ellos España Hechizada, que salió en 2021, y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y... hoy es sábado, así que no estaré en directo, ya si eso la semana que viene. Y podéis decir con los cambios, las novedades y muchas horas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!